Dale de baja. Sí, Marcia, todos. Son de la gestión anterior, Marcia. No, no. No, no te puedo decir ahora. Estoy con acá con el coso, ya lo saco y te damos. Eso. Orlando. Tenía un tío que se llamaba Orlando. Murió. Lo siento mucho. Yo no. Un verdadero hijo de puta. Bueno, vamos a lo nuestro. Orlando Fuentes. ¿Sabe de lo que se le acusa? Sí, pero no entiendo. ¿Qué no entiende? La cuestión, que yo sepa, no he cometido ningún delito. Usted está yendo clara y definitivamente en contra de nuestra gestión y de la nueva idea de la libertad que votó la mayoría del pueblo, Orlando. ¿A usted le parece poco? Solo usé las redes sociales para expresar ideas diferentes a las de ustedes, nada más. ¿Y usted cree que eso es la libertad? No es así, Orlando. Usted es el resultado de pésimas decisiones en la gestión cultural. Por ello, en una muestra de misericordia de nuestra administración, vamos a pasar por alto su contravención. Siempre y cuando lea y memorice la verdadera libertad, tomo uno. Este es el tomo 2. Si estudio esto, quedo libre. Me voy entonces. Tiene que pagar, Orlando. Perdón. ¿O se piensa que es gratis? Nada es gratis en la vida, Orlando, discúlpeme. Todo se paga. Todo tiene un precio. Página 3. Perdón, disculpe, nunca imaginé tanto lío. Ni siquiera escribí malas palabras. ¿Y cuánto vale? La libertad toma uno, 450.000 pesos. Por favor, es mucho dinero para mí. ¿Sabe el valor del contenido que tiene este libro? ¿O acaso usted quiere ponerle el precio a la libertad? Para mí no debería tener precio la libertad. Ahora entiendo por qué está acá hablando. Yo podría dejarlo ir sin la libertad original. Pero en 2 semanas usted tiene que venir a rendir ante funcionarios competentes, ¿verdad? Claro, que podría bajar el contenido del libro de las redes. Pero ya no estaría cometiendo una contravención, Orlando. Estaría cometiendo un delito. Porque la verdadera libertad tiene copyright. Y obviamente pertenece a nuestra administración. Así lo dispuso la mayoría, Orlando. Lo siento. Usted elige. O paga por la verdadera libertad. O sea, tiene las consecuencias, Orlando. Vaya, vaya tranquilo, Orlando. Esta no es de las libertades berretas de las redes sociales. Esta es la libertad de la buena. Y vale cada centavo que usted pague.
Aunque le duela, Orlando. Aunque le duela. Marcos, acompañar a la línea de casa.